clase del día de hoy, herramientas de seguridad. Y voy a ir, una vez que las presente, vamos a hacer grupos. Vamos a hacer grupos pequeños para que ustedes vayan. El libro, Francisco, el libro ya está. Allá en frente, si lo quieres comprar, allá está. Y lo vamos a hacer grupos porque ustedes vieron en la clase esta cosita, ¿verdad? Vieron la clase, ustedes los que fueron y vieron la clase, ¿qué es esto? Es un vendor. Pero acaso la clase les enseñaron, ¿sabes? No. Luego otra cosa, ahí apareció este otro aparato que es para hacer cejas o un flare maker. Este otro aparato. Pero ahí no les dice si agárralo así, hable así, ¿verdad? Pero más importante es que vamos a iniciar desde un principio. Ahora sí. Número uno, que es el importante para un técnico de aire acondicionado y refrigeración, el multímetro. ¿Dónde está? Levante la mano. Okay. A ver, sáquenlo. Sáquenlo. Alejandro, Alex. ¿No lo trae? Pablo, ¿lo trae? Sí. ¿No trae? Vamos a poner acá seguro. ¿Por acá seguro? ¡Ey! ¡Eso fue el primero que me lo... ¡Mira! ¡Fue el primero que me lo presumió! ¡Ay! Se quedó la camioneta. Ok, la semana pasada estuvimos utilizando el voltímetro. ¿Qué viene? Muy bien. Este le va a servir bastante. Ya. Yeah. Ok, la semana pasada estuvimos viendo lo del voltímetro. Yo les dije que este era el de batalla, se podía comprar, pero que había el otro que no podía testear los miliamps para los sensores y que si lo compraba estaba bien. Si no lo quieren comprar, no lo compren, pero es importante que lo traigan también. Es el otro que es, que trae ese. Exacto, el que yo mandé en el grupo. A ver, ¿por qué no están en el grupo? Porque yo les dije que compraran este grupo. Yo lo mandé en el grupo, les dije, compren ese, está súper barato, son los que bien baratísimo. ¿Verdad? Ok, y luego la semana pasada estuvimos hablando sobre él, estuvimos haciendo pruebas sobre él, cómo se utiliza, ya básicamente checamos todo, ¿no? Checamos continuidad, checamos resistencia, checamos, solamente nos falta testear voltaje y amperaje sobre él, y ahora vamos a trabajar en él también y vamos a trabajar en las herramientas. Ok, número dos, que debe de tener técnico de aire acondicionado, el manifold o el manifold bridge. Ese es el número dos que debe tener. Sin él, no vaya. Más va a ir a perder tiempo. No vaya a una llamada de servicio. Si no lleva voltímetro y si no lleva el bridge, compound bridge, para checar presiones, no se ha quemado. A la vuelta, yo creo, o saludar al cliente. Número dos. Número tres. Otro equipo importante que debe tener es esta cosa de aquí, que es una máquina para recuperar refrigerante. Equipo para recuperar refrigerante. Número cuatro, una bomba de vacío. No importa. La bomba de vacío viene en pies cúbicos que puede utilizar. Esta, por ejemplo, es una de 6 pies cúbicos. Hasta allí es más que suficiente. No hay necesidad de comprar una bomba más grande. Ahora, la máquina para recuperar refrigerante
Les voy a enseñar también cómo se utiliza y cómo se debe de conectar. La máquina para recuperar el refrigerante cae en el rango número 3 de todos los equipos, porque si usted va, ya checó, número 1, ya checó con el voltímetro que hay un problema, lo arregló, hasta ahí está bien, luego checamos que prenda el compresor, va a prender, pues resulta que, pues checamos con este, comprobamos que no hay refrigerante, o sí hay refrigerante, o está quemado el compresor y hay que sacarle el refrigerante a ese equipo. Entonces, hay que traer una máquina de estas, porque en el examen del EPA, que viene siendo para el uso seguro de refrigerantes, nos dice que nosotros tenemos que sacar siempre ese refrigerante y meterlo a un contenedor de reciclaje. Este contenedor de reciclaje es un tanque como este que viene en dos colores, siempre gris y amarillo. Este es un tanque solamente para reciclar. No es un tanque para que usted lo cargue y este refrigerante de aquí se lo lleve y lo venda a otro lado. No, ese es para reciclar. Una vez reciclado el refrigerante, si es el mismo dueño, a él se lo puede dar. Y si usted fuera de los que apunta, apúntele allí que el refrigerante es reclamado y solamente se puede utilizar para el mismo dueño. Si yo le saqué el refrigerante a la máquina de Oscar, yo no se la puedo poner a la máquina de Marcos. ¿Por qué? Porque esas son máquinas diferentes. Y eso viene en el examen. No. Yo tenía un camarada que hacía eso. Iba a cargar la máquina, ya era 22, porque iba a sentar. No, no, eso es ilegal. Eso es ilegal. El EPA es ilegal. Recuerden lo que les dije que el otro día que quería reportar a alguien, que cada persona que se encuentre, ¿no?, haciendo uso ilegal de los refrigerantes. Uso ilegal, como por ejemplo, ventearlo o aventarlo al aire. Eso es un uso ilegal. Lo otro es que usted se lleve el refrigerante de aquí y se lo ponga acá, sabiendo que ese refrigerante le corresponde a él. Ese es un robo. Ahora, si él dice, ¿sabes qué? Yo no lo quiero, llévatelo, él tiene que pagar por la reciclada. Ok, él tiene que pagar con la reciclada, el cliente, porque yo lo tengo que llevar a reciclar. Cuando una vez que se llene, yo no lo puedo volver a usar. Ok, yo no lo puedo volver a usar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a lo mejor el sistema de él tenía ácido. Y ahora me lleno este refrigerante y se lo pongo a la máquina de Hugo que estaba buena, pero yo ya le metí así. Por eso es que ese refrigerante se tiene que reciclar, meter en el tanque que debe de ser y llevarlo a reciclar una vez lleno. Se tiene que, por reglas, cada tanque marcar con un marcador la fecha, el lugar, las libras. Toda esa información tiene que ponerle al tanque. Si yo saqué en este tanque, si yo saqué 20 libras de aquí de Conozca, yo aquí le tengo que poner, ya sea con un sticker o con un marcador, yo le tengo que poner las libras que salieron de allí, qué tipo de máquina era, qué tipo de refrigerante era, qué fecha. Y así yo ya cuando por alguna razón este tanque lo quiera yo volver a usar,
Si solamente saqué 20 libras y todavía le quedan espacio de 10 libras, puedo sacar otras 10 libras en un refrigerante de otro cliente. Y lo vuelvo a poner aquí, pero le pregunto primero, ¿usted quiere su refrigerante por atrás o qué? Por lo regular, el cliente no sabe de eso, pero sí tiene que decir usted que le tiene que cobrar. Porque cuesta caro la reciclada. Un tanque de eso cuesta 150 dólares por reciclado. Así como lo oyes. Así que si llevas un tanque completito, le dices, necesito dos tanques nuevos, te van a cobrar por cada tanque 150 dólares. Diga. Pregunta de recycle. Como saca refrigerante, ¿tienes que hacer un poco de lavado? Sí, claro. Vende unos bars, unos recorders, unos refrigerant, se llama Technical Refrigeration Recorder. ¿Okay? Y ahí se vende, ahí lo venden el papelito y ahí te va apuntando cuánto refrigerante va sacando de cada lugar donde usted vaya a hacer trabajos. Por otro lugar, yo no uso esos refrigerantes. Es seguridad. Para entre más, es cierto que nosotros estamos aquí para cobrar bien, pero también sea honesto. Porque eso le queda de la cara al cliente. Tampoco, a mí no me gustaría que me hiciera eso, ¿verdad? Entonces, sacamos el refrigerante, pero le decimos, mire, su máquina lleva reciclado y lo tenemos que reciclar. Ahí se le tiene que cobrar de reciclaje. Sí. La EPA, pues, ¿cómo controla eso? Ok, se lo dejas el tanque, se lo dejas y le vas a cobrar el tanque. Y le vas a cobrar, ahí está. Sí, le van a cobrar la EPA. Lleva una allí mismo en el librito, lleva una firma del cliente de la Ibuli. Que tú se lo dejaste. Ya te hice un pedo tuyo. Él firma y listo. Ya, o sea que se acabó el pedo. Entonces, si dice, hey, al final de año, ¿cuánto sacaste de libras? No, pues saqué 500 libras. Ah, ok. ¿Y dónde estaban las libras del cliente fulano? No, pues ahí se los quedó, ahí está. Está la firma. ¿Dónde? Él sabrá. Pero de esa forma es como el IRS. Tienes que tener más pruebas. Entre más pruebas tengas, el cliente, si el cliente no quiere pagar, ¿verdad? Muchas veces uno, por ser buena onda, le dice, ah, después andré un día. Sí, sí. Si el refrigerante, por ejemplo, si sea refrigerante R21, ¿no? Y sabes que el refrigerante posiblemente esté limpio, pero es una posibilidad. No hay forma de cómo tú lo testees hasta que llegues. O en ese momento traigas tu paquete claro, y si sabe que está limpio, entonces tú le puedes decir al cliente, ok, parece que el refrigerante lo puedo yo volver a usar, ¿verdad? En una de las máquinas tuyas. Como en este caso, ¿cómo se llama? En un complejo de apartamentos, hay muchos apartamentos, no puedes, todas las máquinas llevan el mismo refrigerante. ¿Verdad? Y puedes volver a utilizar siempre y cuando sabes que está bueno, pero tratándose de que regrese al mismo lugar o a los mismos lados. O por ejemplo, en un edificio así como este, hay 5 máquinas que utilizan de las mismas, ok, te lo guardo para el otro, ¿verdad? Es algo lógico, ¿verdad? Pero se puede utilizar de esa forma, pero no se puede hacer de que saquen el refrigerante de aquí y se lo lleven a otro lugar y allá lo utilicen, eso es ilegal. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Número 4 era sobre la bomba. La bomba de vacío, solamente nosotros podemos utilizar desde el número 4 hasta el número 6 y hasta el número 8. Pero eso ya es realmente, dice por allí, demasiado, un overkill que le llaman en inglés. O sea, ya estamos. ¿Para qué llevas una máquina de 8, 7, pesadísima, cuando le vas a sacar rato a hacer el equipo? Una de 4 no puedes hacer.
Pues, o sea, vas a sacar, tú vas a hacer vacío una maquinilla y en más otras series. ¿Verdad? Entonces.